Desde la capital del mundo, New York, New York, en el corazón del barrio latino. Tú sabes. Manhattan. Yorilla. Noches caliente en el Museo de la Salsa. Ahora comienza. Ahora comienza. Salsa Manía. Salsa Manía. A ti. Ahora comienza. Salsa Manía con Johnny Cruz y el Rubio Boris. Para Salsa Maníacos. A través de Live365.com y en el Johnny Cruz Show en YouTube. Agárrate. ¡Zumba! Llegó el que faltaba. Y ese soy yo, el Rubio Boris de Carolina, Puerto Rico, leyenda de la radio puertorriqueña, iniciando las noches calientes de Nueva York, desde el epicentro de la música latina, en el barrio, el corazón de la salsa en Nueva York, donde están los headquarters de Salsa Manía. Es la cosa. Pero mira cómo es la cosa. Espaja, Salsa Gallery, Museum Network, un conglomerado registrado en la ciudad de Nueva York. Así para que no inventen. Y tenemos un presidente que dirige esto, este sueño de Arcadio Cruz. Él lo materializó, lo logró y lo tiene en pie para envidia y fotocopia de mucha gente. Pero él sigue adelante, respaldado por el Mayimbe, el Rubio. Y aquí está Johnny Cruz. ¡Suma! Bueno, gracias, Rubio, muy amable. Bueno, mi gente, un saludo muy cordial tengan todos. Aquí estamos otro viernes más aquí desde el Museo de la Salsa, en los estudios Las Estrellas de Fania. Señores. Oye, y hablando de la Fania, hoy le vamos a hacer un especial a Las Estrellas de Fania. A Las Estrellas de Fania. Exacto. La organización musical más fuerte. Más dura de la salsa. Del mundo, que ha tenido la música latina, señores. Hoy es su día aquí en Salsa Manía. Escuchen bien. Si usted va a cambiar su teléfono, espera hasta el último minuto y quédese con el suyo, señores. Cambiar un teléfono es un problema. Es un proceso. Cuando ustedes son como personas como Johnny y yo, que tenemos miles de fotografías, miles de videos y miles de cosas, miles de data, todavía el teléfono mío está allá atrás, lleva 3 días transfiriendo documentación y no he podido resolver. Coge tiempo, pero gracias a la gente de AT&T en la 14, a Estela Hicks, la dominicana, que me ayudó muchísimo en eso. Vale, eso y está a muy Johnny bien. Cruz, bendito, que le tuve que fallar ayer y no venir a grabar porque no pude salir de AT&T en la 14, brother, y todavía está allá atrás en nuestra cafetería aquí en el estudio cargando, imagínate tú. Esa es la cosa. Bueno, señores, nosotros somos una plataforma que cubre el mundo a través de Live365.com, Salsa Gallery, pero tenemos estaciones afiliadas como la Super 1510 en el oeste de Puerto Rico. ¡Zumba! Latino 99 FM con Migdalia Sánchez en la Florida Central, la jefa. Así Héctor es, saludo, Navarro, Migdalia. Héctor Navarro en la cadena de la salsa en Coquí Radio. Imperio Salsero con Junior Kennedy en Santo Domingo, su capital, Santiago y Punta Cana. Latina Estéreo con Vivian Álvarez, Caco y El Corillo en Medellín, Colombia y en Perú. Estamos ahí rompiendo en herencia Rumbera Radio. Así que saluda a Adelina, la dueña, y al Corillo. Así es, un aplauso para ellos. Invitamos a que otros países quieran añadirse como estaciones afiliadas. Pueden llamar a Johnny. Johnny. Bueno, me pueden llamar al 917-747-8505 o un email a timbalerojc@gmail.com. Cuéntame, Johnny, ¿qué está pasando en Lehman? Bueno, el Lehman Center for the Performing Arts. Mira, hoy el 27 de abril, sábado, estaremos allá, va a estar el Rey de la Paz, Rubén Blades, Roberto Blades, perdón. Robert, que está molesto con lo de Zeta, pero vamos vamos a hablar con él a ver qué nos dice. También vamos a tener a Raulín Rosendo y a Rey Sepúlveda en tarima ese sábado 27. Bueno, vamos a darle a que el Señor Jesucristo ayude a Raulín, porque la última vez que lo vi cantar sentado. Así que vamos a ver si en el show de Lehman Performing Arts, Raulín, el sonero de los callejones del pueblo, el sonero de la gente de Dominicana, puede estar en pie para que cante la cura. Así es. Aplauso a Raulín, dale. Oye, también, esto es Grandes Ligas, mi amigo, muy querido, muy admirado. Quiero felicitar al caballero de la salsa, Gilberto Santa Rosa. Bueno, señores, su doctorado from Berkeley. No es un doctorado común. Quiero que ustedes sepan. Es un doctorado honor roll doctorate. Sí, pero esto es un doctorado muy importante porque la primera universidad musical de los Estados Unidos es Berkeley en Boston. Así es. Y él es el primer boricua que recibe este galardón. Ya tenemos el video en nuestra página, él agradeciendo la nominación y con mucho orgullo la baila a aceptar. Además de eso,
se lo dedica a los que están, a los que se han ido y a los que vienen a romper en Salsa Manía la nueva escuela. Hemos estado hablando por texto porque lo felicité. Gracias, Johnny, por este mensaje. Un abrazo. Espero visitarlos pronto. Y no lo vamos a tener por aquí, al boss. Así es, claro que sí. Aunque tú te creas, a nosotros nos vienen a visitar los grandes. Oye, él es uno de los primeros que endorsó el museo. ¿Oíste? No, él está aquí hace tiempo. Sí, y señor. Estamos... Otra cosa. Ajá. Señores, suscríbanse. Toca la campanita, Johnny. Tócala. Oye, mira. Suscríbete a nuestro canal, Johnny Cruz Channel. Johnny Cruz Channel, el más duro. Para Salsa Maníaco, exclusivamente para Salsa Maníaco. Así es la cosa. Y bueno, cuando vengan al museo van a ver otros géneros, pero en el show, si hacemos un show especial, lo vamos a dedicar solamente al merengue. Si hacemos un show especial, lo dedicamos a la bachata. Es la cosa. Y si hacemos un show especial, lo dedicamos al reggaetón y al trap y a lo nuevo de los muchachos. Pero nosotros estamos con la música. La música es el arte de combinar los sonidos y el tiempo, y es el alma de los pueblos. Y nosotros queremos llevarle al pueblo y a la juventud lo que a la juventud le gusta. Así que, porque nosotros no inventamos esto, ¿verdad, Johnny? No, esto es programado y bien analizado. Esto nosotros no estamos inventando. O sea, como si tenemos tiempo, es ¿verdad? Es como Johnny tiene su empleo, yo tengo el mío, yo tengo que bregar con Johnny aquí, los proyectos, esto y lo otro. Es complicado. Además de eso, Johnny... Oye, el museo es bien complicado. Johnny, oye, tiene que bregar con su familia. Yo perdí la mía, pero tengo que bregar conmigo mismo. Supervisarme a mí no es fácil. ¿Verdad? Un aplauso para Julio Bori. Oye, Julio, también quiero mandarle un saludo muy cordial a Caco allá, el jefe de Latino Estéreo. Bueno, ya vamos para allá. Bueno, vamos a tener un meeting en junio aquí en Nueva York. Oye, nosotros vamos para Colombia, espérenos allá, que vamos para allá. Yo tengo convencido a Johnny que salga de noche conmigo para la discoteca, así que... Oye, recuerda que vamos a estar celebrando los 70 aniversarios de Adalberto. El disco se está procesando. Bueno, lo que Johnny nos ha dicho claramente es que vamos a llevar el concierto de Adalberto Santiago a Colombia. Vamos. Si aplauso, permite. aplauso. Bueno, estamos trabajando ya con eso. También estamos trabajando con Puerto Rico y Nueva York. Señores, hay una noticia que nos conmovió, nos llena de tristeza al pueblo de San Germán en su 450 aniversario. Así es. Porque este hombre era un historiador. Este hombre llevaba el mensaje para que todo el pueblo de San Germán supiera su historia. Desde su comienzo, supiera que tienen 450 años, supieron cuando se fundó la Plaza Santo Domingo, esto y lo otro. Sí, señor. Él era querido, él era un alma del pueblo. Señores, y fue atropellado el señor hombre. Vélez, sí. Un accidente que no sabemos cómo Oye, ocurrió. Como dicen, it's a freaky accident. Tú sabes, ¿no? Hay una película que no sé si tú viste, que se llama Once in a While, New York City. Yeah. Que James Woods sale después de hablar con Robert De Niro en la oficina. Ajá. Y Robert De Niro le dice, no, sal por la puerta de atrás. Y él se va por la puerta de atrás. Y cuando Robert De Niro cruza la acera y se queda mirando, se parquea un carro de basura y James Woods se tira en el carro de basura. El carro de basura emprende la máquina y se lo lambió. Así es. Pues, señores, esto pasó diferente, pero sí, más o menos algo que me recordó esa película. Oye, triste. Porque este caballero va con su basura al carro a echarla. Se supone que él no haga eso, no, número claro uno. Eso no. Lo hace el profesional que está en la Exacto. vaina. Pues el hombre fue a tirarla de eso, cuando el hombre dio reversa. Y ahí quedó. Y ahí quedó instantáneamente, o sea que fue un accidente el cual... Bueno, una pérdida, San Germán está de luto por 3 días. Sí, señor, el alcalde Virgilio Olivera bajó las banderas por 3 días. Estaba media hasta el pueblo, así que todo nuestro pésame al gran historiador sanjermeño. Señor Vélez. El señor Vélez, todo nuestro pésame de nuestro museo y a nuestros amigos que lo conocían allá. Así es. Así que bueno, también. Cuéntame. Bueno, mucha gente dice que la mató, que no la mató, que la rompió, que el hombre era racista, que el hombre era pájaro, que el hombre era esto, lo otro. Ajá. Nosotros no podemos decir lo que era, ni podemos, la decisión que tome la justicia norteamericana, tampoco intervenimos en eso. Nosotros pensamos que le dio para abajo. Eso sí. O.J. Simpson, señores. O.J. Simpson se fue para el otro barrio. O.J. Simpson con 76 años, señores, con un cáncer de colon que lo rompió. Oye, la calma es complicada. Parece que Johnny dice que lo partió, que se cambió a la mujer y al otro. Bueno, el primer caso fue por una negligencia que no salió culpable. Bueno, olvídate. Pero el segundo caso fue culpable. Oye, lo que diga el juez, Johnny, es lo que es. Sí, salió inocente comprendo. La primera y culpable la otra. Eso es lo que es. Y en el segundo caso tuvo que pagar 33 millones de pesos. ¿Qué 33 millones? Que ese hombre no pagó ni uno. Ajá. Ese hombre se fue para el otro
cuatro barrios sin pagar ni uno, dando vueltas por ahí, jugando gol con los chiquiticos, porque ya con los grandes no podía jugar. Oye, también los invitamos para que visiten a Mamá Juana allá en el Bronx. En señores, estamos pegados con Alex Reyes en Mamá Juana. Así y es. Tenemos una mesa. Todos los martes, oíste. Todos los martes tiene el hombre eso allí. Y tenemos una mesa. Buena. Oye, tenemos una mesa que dice Salsa Manía. Siéntese en esa mesa, que le van a llevar algo por la casa. Oye, un saludo muy cordial aquí a Daniel Venegas Callao desde Perú, ¿oíste? ¡Zumba! Un aplauso al Callao, Zumba. Señores, ¿qué más? Quiero decirle a ustedes que está lloviendo mucho en Nueva York. Mucho. Complicada la situación en los trenes, complicada la situación. Muchos policías en las plataformas, algo está pasando. Pensamos que tiene que ver con esto del cambio de cuando empiece esto en junio, ya están poniendo la policía en los trenes para ver que si se calma un poco la criminalidad en el underground de los trenes. Te digo, yo compadezco y te compadezco a ti porque tú coges el tren. Yo soy del pueblo, bregando. Sí, yo sé, pero es que hay tanta gente loca metida allá abajo también. Ahora, señores, en cámara, ¿ustedes se creen que yo soy un idiota? Mire, yo soy el Rubio Bori de Carolina, Puerto Rico. Yo estoy en el tren, escuchen bien. Y yo soy un individuo que no me meto con nadie. Pero si usted viene a inventar conmigo, viene a tratar de sacarme a mí una cuchilla o tratar de inventar con el Rubio Bori, señores, lo va a coger y lo va a dejar pegado. Mira, mire la cámara, mira. Yo lo voy a tensiar inmediatamente con el Rubio Bori. Inmediatamente lo voy a dejar con 200 voltios en el piso. Y te voy a decir, y te voy a mirar a la cara así, te voy a decir, oye, me voy a llamar a la ambulancia por lo malo que tú eres. Oye, también por ahí. Por aquí tenemos a Pedro Pocholo. Un saludo, compadre. Pocholo, ando con un taser. Cuídate cuando vayas a inventar conmigo. Lo tenemos en el show de televisión el día 19 también. Me voy a llevar el taser para la televisión. A ver si te pones a inventar allí para pegártelo. Saludo a Pocholo de Boricua Ley. Un aplauso a Boricua Ley. Está durísima la orquesta. La banda está que pica. Bueno, Pocholo, le subiste el sueldo a los músicos. Mientras más chavo le paga a los músicos, más pica la banda, más duro suena. Señor... Nos vamos a música, Rubio. Son las estrellas de Fania en el estudio que lleva su nombre desde el día 1. El estudio, las estrellas de Fania de Santa Samba. María. Johnny Cruz y el Rubio Boris, you gotta check it away. Que venga para que aprecie dulce cantar. Porque después no quiero que digan que di la rumba y no lo invité.
hasta Medellín, directamente desde el Museo de la Salsa en New York. Johnny Cruz y Rubio Boris, rompiendo con Salsa Manía. Domingos a las 6 de la tarde en Latina Estéreo 100.9 FM. La reina de Medellín, autoridad máxima de la salsa en Medallo, Colombia. Salsa Manía, desde el Museo de la Salsa en New York.
Salsa Manía, desde el Museo de la Salsa en New York. Regresamos con los duros, Johnny Cruz y el Rubio Boris en Salsa Manía.
Bueno, mi gente, lo dijo Jimmy Reverón, el más duro del mundo, celebrando 70 años Telemundo y acabando con la casa de los famosos cuatro maripilis rompiendo. Y tenemos en línea directamente del maravilloso pueblo de las Lomas de Santa Marta, orgullo nacional de Puerto Rico, el pueblo de las mujeres más lindas, el pueblo de Johnny Cruz, el pueblo de Yare Sánchez y el pueblo de Wilfredo Puruco Torres. San Wilfredo, Germán, adelante, Puruco. Wilfredo, ¿nos escucha? Hola, buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Mira, esto me desayuno, Puruco, desayuno, vos se oye como medio lento. Es que está jugando mucho baloncesto, ¿eh? Sí, está jugando mucho baloncesto, hola. Puruco. Saludos, ¿cómo están? Bien, ¿todo bien? ¿Todo bien, Wilfredo? Mira, Wilfredo, te llamamos porque estamos sentidos por la muerte del historiador y no queremos, le contamos un poco cómo fue la situación, pero como tú estás allá, queremos que nos brindes unos detalles más importantes y la historia, y más o menos la trayectoria de este caballero. Y después de eso, vamos a pasar a hablar un poco del baloncesto superior. Pero adelante con el señor, el historiador sangermeño que ha entristecido al pueblo de San Germán. Adelante, Puruco. Ok, buenas tardes, pues. El pueblo está de luto desde el pasado miércoles. La noticia impactante del fallecimiento de José Vélez de Jardín. Nosotros lo conocíamos por Joe, fue nuestro maestro en el grado 11 en la escuela superior. Una persona muy preparada en la historia, inclusive todos los libros de la historia de San Germán, él se los ha inscrito. Johnny Cruz, inclusive, creo que tiene varias grabaciones con él. Que Johnny me diga si es cierto cuando. Así es cierto. Museo, correcto. Claro, ¿no? Que sí. Me gustaría en algún momento poderlas ver estas grabaciones. Sí. De Jardín, a pesar de tener 87 años, en una mente privilegiada. Su última aparición en grande fue cuando la famosa campana. Ah, la campana que apareció en San Germán. Wow, sí, seguro que sí, lo recordamos. Eso fue cuando se dio la campechada, donde la campechada se le dedicó a él y que hábilmente, pues, el alcalde, nuestro alcalde Virgilio Olivera y Cristina, que era la encargada de la actividad, pues, decidieron dedicarle esa actividad a él. Él no estuvo porque estaba algo afectado de salud, pero sí, toda su familia recibió ese gran homenaje. Él laboró grandemente en la historia, dirigió el archivo histórico de la ciudad de San Germán. Y maravilloso, todo lo relacionado interesante a el área de los túneles, también él estuvo trabajando. Bien importante. Bueno, quiero decirte, De Jardín, como dijo el alcalde, una vez se retiró, por lo menos en los últimos 4 años estuvo bien ligado a todo lo que sucedía en el municipio de San Germán, donde San Germán, ciudad histórica, pues se ha convertido en la meca del turismo en la región. Sí, eso es así. Y entonces, pues, lamentablemente, pues, falleció un accidente en su residencia, la urbanización. El convento, está en la urbanización que queda cerca, muy cerca. ¿Está cerca de la tuya, Johnny? Sí. El nuevo interespecial. Fíjate cómo es la vida. San Germán había tenido noticias grandes. El sábado, la gran actividad de Lucerenia tirado, impactante con la presencia de Dani. Estuvo muy bueno había eso. Había tenido el martes la inauguración del Mister Especial más grande de todo Puerto Rico. Ahí dijo presente Gilberto Santa Rosa, sí, Gilberto, también. Tú, ay, acuérdate que Mister Especial tiene moña. Se moña, papi. Y entonces, el martes se había dado una conferencia de prensa en el Instituto Cultura, donde se iba a reconocer a San Germán como la ciudad que se rige el desfile. Pues mira, Wilfredo, Puruco, escucha. Una de esas tres noticias, pues llegó la noticia impactante al otro día, temprano en la mañana. Wow. Muy triste la noticia. Muy de la pérdida de José Vélez de Jardín, que es una persona muy querida, fue asambleísta, fue también José Vélez de Jardín vicealcalde. Wow. Jorge Alberto Ramos. Era un duro. Mira, Wilfredo, escucha bien. Nosotros personalmente, en las paradas navideñas que transmitimos por la Super 1510. Sí, ajá, seguro. Él era el comentarista oficial. Puruco, aguántalo ahí. Puruco, aguanta un momento. Okay. Porque si no aceleras, tú sabes cómo tú eres, que aceleras y te vas a las millas. Quiero decirte que a iniciativa de ese hombre que yo tengo al frente, Johnny Cruz,
que considera a este caballero una de las piezas importantes. Él va a estar en el Museo 2 en San Germán. Aplauso. Así es. Él va a estar con nosotros. Nosotros le vamos a dar los honores porque se los merece. Con eso nada más que tú has hablado, ya el Sherman lo tenía en mente, porque sí, es Johnny, muy importante que tengamos nuestra historia. Sí, la historia del museo va a llevar también personajes del pueblo de San Germán. Sí, podríamos tener alguna foto de él y tenerla allá en el museo de la historia. Oficial, claro que sí. Oficial, vamos a hablar con la familia de él. Exacto, vamos. Johnny, da esa encomienda a Buruco. Víctor Maldonado está ligado a la familia de... Claro, exacto, él fue el primero que me llamó el miércoles a darme la noticia. Mira cómo quieren a Johnny en ese pueblo, que rápidamente al pasar eso llamaron a Johnny de una vez a New York, al Estado Imperial. Nosotros estamos muy sentidos por esto. Johnny no tiene ni que revisar de que este hombre reúne las cualidades para estar en nuestro Museo 2 en San Germán. El hombre de las Grandes Ligas. Mucho orgullo. Estamos así, vamos a darle un aplauso en el viaje. Que llegue rápido allá con los duros a este honorable hombre del pueblo de San Germán. Señores, Puruco, ahora nos vamos a la segunda parte porque The Show Must Go On. ¿Qué pasa con el equipo de San Germán, Puruco, que ha perdido constantemente? Oye, cuéntanos, cuéntanos. Cuéntame, habla claro. No, es la verdad. No paños tibios aquí, porque esto es salsa manía. Dale. Ha tenido una buena arrancada con una liga que está bien dura. Está dura, este año, Johnny, está dura. Los dos refuerzos grandes todavía tardan en llegar, que es el Pongarda y Mason. ¿Y cuándo llegan, bro? Mason debe estar en 2 semanas. ¡Ah! 2 semanas, puede perder 4 juegos. El otro... Sí, en 2 semanas juega como 4 o 5 juegos. Por eso. No cuidar porque no puede ir a no puede recibir muchas derrotas, que quede bien lejos de las primeras posiciones. No, y es importante, pues, que San Germán sigue con ese gran apoyo de la fanaticada, que el año pasado pagaron 114 mil personas. Vamos, 114 mil, aplausos a San Germán, 114 mil pagando. Oye, buenísimo. Duro. Y auspiciadores te saltaste, ya sé que era moña que te buscaste. ¿Qué más asistencia tuvo en la liga? El promedio es alrededor de 4.500. Bueno, Johnny, tú estuviste un par de veces. 4.500. Johnny ni en fila hacía, iba a la cabina arriba, Johnny. Estaba sentado arriba donde transmitía. Con los duros. Con los duros. Entiendo que lo importante el equipo, cuando lleguen los jugadores que esperamos que se pueda recuperar y pueda clasificar, porque lo importante en esta clasificar en los primeros 4. Sí, eso es verdad. Mira, esto es una pregunta. Bueno, Johnny y yo hablamos cosas así fuera del micrófono, pero al público le interesa. ¿Cuánto cobra Eddie Casiano por dirigir San Germán? ¿Qué moña le dan? Más o menos. ¿Tú qué sabes? Bueno, yo sé que cobra bastante, pasa de los 50. Yo sé, pero más de 50 mil pesos. No sé, se acerca a 100, se acerca a 100 al año. Se acerca. Podría estar por ahí, quizás. No, pero no llega. Un 80, Johnny. Pero entonces fue... Johnny está acostumbrado a un 1-0 para allá. El sábado, ir a buscar una victoria y defender la cancha local. Señores, vamos a darle un aplauso a San Germán para que defiendan esa cancha, Johnny. Sí, señor. Mira, Puruco, nosotros queremos decirte, como locutores que somos, ¿verdad?, y la experiencia que nosotros tenemos en los medios, de que estás haciendo tremenda labor en las transmisiones. Así es. Pero te estamos vigilando. Oye, te está vigilando el Rubio. Te está vigilando Orlando yendo a las transmisiones. Si no saludas a Salsa Mania. Vamos a invitarlo porque estén en el aniversario 40 de tiempo extra. A ver si yo Bueno, estuvimos en tiempo extra cuando estuvimos allá, pero volvemos a estar. Lo que quiero es que él salude a Salsa Mania. Un saludo a Nueva York, a Salsa Mania, Johnny Cruz, el Rubio Boris matando en la transmisión. Estuvimos hablando con nuestro amigo, de Mayagüez, precisamente el juego de Mayagüez. Se está preparando Oscar. Te perdiste, ¿qué pasó ahí? ¿Te están haciendo pancake o qué? Él se está preparando, me dice que se va tempranito para el desfile. Qué bueno. Bueno, señores, Johnny, con los brazos abiertos, Salsa Manía, el museo para todo el pueblo de San Germán que nos visita en el desfile nacional. Tiene muchas cosas importantes pasando. El sábado 9 de junio. Como Wilson Nazario y Johnny Cruz, que está esperando el día 2. Pues le va a llevar un tremendo pajardón de gente. No. Dile a Wilson Nazario que queremos las identificaciones originales. A las 2 de la tarde. Así es la cosa. Tenemos los dignitarios pasando por el museo. Escucha bien, cuando hable con Wilson. Y me dijeron que Johnny pues va a hacer un buen recibimiento. Nosotros, mi hermano. Como siempre, tú sabes que estas puertas aquí están abiertas. Siempre hay comida, papi. Porque nosotros, tú sabes, aquí siempre hay. Estar ahí.
y bebidas que ni se diga, ¿verdad? Desde el jueves que vamos a estar allá en la urbe. Bueno, Wilfredo, gracias por todo, gracias por estar en Salsa Manía, por en este momento triste que vive San Germán por la pérdida de este gran historiador y que... Pues vamos a hacer el día que estemos allá en el museo, que creo que es el día de los alcaldes, sí, o el viernes, cualquiera de los dos, sí, podemos ese día hacer un homenaje póstumo a... Sí, hablamos algo oficial, aquí. De eso alguien, lo vamos a planificar. Que cada cual diga unas palabras. Eso sería espectacular. Bueno, Puruco. Sí. Puruco almuerza, mano, que estás como, tú sabes, como divariando. Bueno, te queremos. Gracias, Wilfredo. Puruco de Mayagüez en Salsa Manía. Gracias. Señores, están viendo en cámara el jacket de Tito Rojas. De su álbum tradicional. Y tenemos, así es, a Celso Clemente, Tito Rojas. Sí, el timbal de Celso. Tributo a una leyenda. Señores, Tito Rojas, el gallo, como queríamos a Tito. Oh, una vez nos invitó a la casa, tenía un gallo en la piscina y todo, viviendo en Palmas del Mar. Oye, tenemos por aquí Cintia Cruz, que le mandamos un saludo. Mira, a ver, tienes que saludar tú, que mi teléfono está cargando. Dale, Johnny. Vamos por ahí para abajo. Un saludo más también a Sonerito Guarachero, que no se pierde una. ¿Oíste? Vaya, Sonerito siempre está con nosotros apoyando Upracha. Muy bueno. También, bueno, vamos a ver. Bueno, vamos a darle un saludo a Archie Mercado, que está por ahí. Oficial Archie, saludo. Siempre Mitalia Sánchez con el corillo, Angelo está por ahí. Alvarado. En Carolina tenemos está a Carmen Guido. Carmen, Carmencita. A Marilyn Centeño. Vaya, un saludo Marilyn muy cordial también. Dale, Marilyn. Qué rico. Alfredo Pagán, allá de San Germán, Rubén Guerrero. Alfredito. Oye, Ernie Acevedo, un saludo muy cordial, Conjunto Imagen. Ernie es músico, sí. Ajá. Y tiene la memoria vida aquí. Pues, claro, él es parte del museo hace tiempo ya. Ernie, un abrazo, te queremos y gracias por el apoyo. Señores, continúen entrando al chat. Marilyn Coronado, un saludo muy cordial también. ¿El viejo no ha llegado de Puerto Rico? No, no ha llegado. Andy Conga también está por aquí. Señores, recuerden lo que le dije. Bueno, gracias a todos que estén en sintonía. Señores, con nosotros aquí en Salsa Manía. Lo que Johnny y yo le dijimos. Dime. Nuestra superestrella, Adalberto Santiago, está en la isla. O si usted se lo encuentra en el supermercado, en cualquier lugar caminando, vaya donde él y dígale, lo siento, estoy contigo. Te queremos. Oye, estuve hablando con él ayer. Cuéntame, ¿cómo está el Oye, video? Él está muy bien. Bueno, está... Tú sabes, esto ya venía en camino porque la muchacha estaba enferma. Ya él sabía lo que estaba venía. Preparándose. Sí, pero fue un evento espectacular. Dijo presente mucha gente importante. Qué bueno. Se lo merece el viejo duro. Alberto Santiago es el sonero del mundo. No, y tenemos muchos proyectos aquí en Nueva York que vienen por ahí para abajo. Y él es la clave. No, y vamos a meterle con más fuerza y con más énfasis para que las cosas salgan bien. Alberto, señores, te queremos mucho. Estamos tocando la música del sello Fania. Si oyen diferentes artistas de Fania es porque es global. Exacto. Toda la música que hizo Fania. Sí, señor. No es que es de las estrellas de Fania solamente. No. Aquí es de todo. Es una mezcla, pero todos estos artistas son Fania. A través de Fania. Ahí están escuchando las estrellas de Fania. Exacto, Coro Millares. Coro Millares, que es uno de los números más bravos, más fuertes y más duros. Que hizo encanta. El crossover americano también. Sí, señor. Y pues la Fania entró al mercado americano con este disco Coro Millares. La Fania era algo mágico, yo creo. Mucho músico bueno. Muchos músicos buenos que hacían cosas maravillosas. Los mejores. Johnny, ¿qué más? Bueno, el show de televisión, Johnny. Vamos a darle un poco. Bueno, a mi Windows. Gente, sintonicen todos los sábados de 3 televisión, y media a 4 y media. Tenemos televisión, charlatán. Con el show de Johnny Cruz, Windows of Latin America, para la mejor salsa en televisión. Oye, todos los sábados de 3 y media a 4 y media. También pueden ir al YouTube channel y chequear. Ahí está el Johnny Cruz Show. Si no entras al YouTube channel, no vas a ver todas las grabaciones nuestras. Vamos para 400. Hay un montón. Vamos para 400, así que estamos durísimos. Bueno, el saludo a Berkeley College en California, donde está Stephanie Cruz. Saludo a la arena. Mi hija querida. Gracias, Berkeley en Boston, por el doctorado Gilberto Santa Rosa. Columbia University, la Universidad Interamericana en San Juan y en San Germán, donde están los amigos de Johnny Cruz. City College en Nueva York, La Guardia, Hunter, Hostos y Lehman College. Bueno, saludos a Janet Sánchez, Eva Bornstein y a Lee Gramática. Un tremendo saludo. Nos vemos el 27 allá, vamos si allá, lo vamos permiten. Allá. Un tremendo saludo a la Universidad de Puerto Rico, todos sus recintos, el de Río Piedras y el colegio hoy, mañana y siempre, y su rector John Van Cleef. También un saludo al Instituto Ana G. Méndez, a Sagrado, a las que están construyendo, a las que se van a inventar, todas las universidades con nosotros. Aplausos. Oye, también recuerde que si quieren venir y visitar la Salsa Manía, vengan. Llamen al 917 vengan aquí. 747-8505 y pueden venir aquí a la radio. Y totalmente gratis, mano. Exactamente. De cachete, mira, para que le dejen que sea un tumbado a la Conga Barreto. Oye, que están al frente tuyo y yo estoy aquí al lado de Celia Cruz. Él está al lado de Celia y yo tengo la Conga de Barreto. Mira. Bueno,
Nos vamos aquí con Agua de Belén con la Fania Osas. Ok, espérate, antes de presentar este disco, yo quiero decirle a la gente que toquen la campanita, por favor, para que puedan estar suscritos al Johnny Cruz Channel. Tenemos que crecer. Yo tuve problemas, todavía tengo problemas con el teléfono. Yo no estoy monetizando, pero Salsa Manía sí está monetizando y Johnny Cruz Channel está monetizando. Bueno, recuerden si que si nosotros lo estamos haciendo bien, envíe una estrella, vale un centavo, claro, pero es como un estímulo, es como un aplauso, ¿verdad? Exacto, y recuerden que el Museo de la Salsa, todas las donaciones son, this is a non-profit organization, reciben un recibo de un dólar. Exacto. Hasta lo que tú quieras enviar, un millón de Oye, dólares. Oye, esto es del pueblo y para el pueblo, mi es gente. Legal. Y además de eso, te damos un recibo para el IRS para que tú puedas deducirlo de los impuestos y prácticamente el donativo te sale gratis. Claro que sí. ¿Qué más? Nos vamos a institucionalizar. Sí. Vamos a hacer una institución de la ciudad de Nueva York pronto. Está todo, si Dios permite. Señores, nos vamos a música, con el agua para bebé de Belén. ¡Suba! ¡Johnny Cruz! El agua de Nueva York quiero beber. El agua de la vieja y un viejito. El agua de Belén. Querían probar de beber. El agua de Belén. La vieja y un viejito. El agua de Belén. Querían probar de beber. El agua de Belén. Enfermaron los dos. El agua de Belén. Y querían hacer. El agua de Belén. Oye, yo quiero tomar. El agua de Belén. Mami, yo quiero beber. El agua de Belén. Dicen ahí que el que la toma. El agua de Belén. Se le vira el corazón. El agua de Belén. Dicen ahí que el que la toma. El agua de Belén. Se le vira el corazón. El agua de Belén. El cuerpo se le alborota. Salsa Manía, desde el Museo de la Salsa en New York. Directamente desde el Museo de la Salsa en New York, Johnny Cruz y Rubio Boris, rompiendo con Salsa Manía, domingos a las 6 de la tarde, en Latina Estéreo 100.9 FM, la reina de Medellín, autoridad máxima de la salsa en Medallo, Colombia. Thank you.
la llegué sin entender por qué llegaba. En tus salones encuentro mil caminos y encrucijadas. Y aprendo mucho y no aprendo nada. De sol, luz y de aguaceros, paso por noches de tinieblas y de lunas, paso afirmando, paso negando, paso con dudas, entre risas y amarguras, buscando el porqué y el cuándo. Maestra, vida cámara, te da y te quita y te quita y te da. Maestra, vida cámara, te da y te quita y te quita y te da. Maestra, vida, de justicias e injusticias, de bondades y malicias, aún no alcanzo a comprenderte. Maestra vida, que seguro no perdona, voy buscando entre tus horas el espejo de los tiempos para ver tus sentimientos y así comprender tus cosas. Salsa Manía, desde el Museo de la Salsa en New York. Te da y te quita y te quita y te da. Te da y te quita y te quita y te da.
Esta es la historia de un señor que se llama Juan Pachán. Imagínense, son las 5 de la mañana. Se ve esta figura caminando, doblando la curva de la vieja esquina, lleno de vida. El que lo ve dice, este hombre tiene todo lo que quiere en la vida, pero quién sabe lo que ocurre dentro de esa persona. Una figura que existe en toda parte del mundo, la figura del Juan Pachanga. Descansando, y Juan Pachanga en silencio va pensando que aunque su vida es fiesta y ron, noche y rumba, su plan es falso igual que aquel amor que lo engañó, y la luz del sol se ve alumbrando, y Juan Pachanga el mamito va penando. Vestido a la última moda y perfumado, con zapatos de colores y bien lustrados, los que encuentra en su camino los saluda. Hey, man, qué feliz es Juan Pachanga, todos juran, pero lleva en el alma el dolor de una traición que solo calman los tragos, los tabacos y el tambor. La gente duerme, aparece Juan Pachanga con su pena y amanece. Poco no llego, señores, gracias a la China de aquí al frente. ¿Cómo se llama la niña? Mushara Mahua. Es la cosa. Mushara Mahua, me hizo un arroz chino. Pero Rubio, buenísimo. Pero llegamos al final. Pero gracias a Dios que llegué a tiempo. Así que agradecemos. Bueno, mi gente, gracias a todos por estar en sintonía. Sí, señora, a todos los que están en el chat. Es un placer estar aquí con ustedes y compartiendo. Rubio, nos vemos en la señores, próxima. Señores, en la próxima, el próximo viernes, manténganse en sintonía en light365.com. Comenzamos a las 9 de la noche. Upra, sí, chao. Chao. Salsa Manía, desde el Museo de la Salsa en New York.